mondja, hallod hangod túl kemény. Azt mondja halkan, ha a nap véget ér. De fekete-fehére dúdolj színesen. Szabadod szépet, szépet fényesen. En tu presente. Y qué mejor carta para reflexionar el día de hoy que momento a momento. La vas a ver ya en pantalla en unos segundos, vas a ver esta bellísima imagen. Mientras te voy a platicar, ¿qué nos quiere decir Osho por medio de esta carta de momento a momento? Osho te está diciendo, el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Los dos se mueven en direcciones que no existen. Uno suele existir, pero ya no existe. Y el otro aún no ha empezado a existir. La única persona acertada es aquella que vive momento a momento. Aquella cuya flecha se dirige al momento, lo que siempre está ahí y ahora. Donde quiera que esté, toda su conciencia, todo su ser, está ocupado en la realidad de aquí y ahora. Esa es la única dirección y es la dirección correcta. Solamente un hombre así puede entrar por la puerta dorada. El presente es la puerta dorada. El aquí y el ahora es la puerta dorada. Y tú puedes estar en el presente solamente si no eres ambicioso, si no hay propósito, si no hay deseo de lograr poder, dinero, prestigio, incluso iluminación, porque toda ambición te lleva al futuro. Solamente un hombre no ambicioso puede permanecer en el presente. Un hombre que quiere estar en el presente no debe pensar, simplemente tiene que ver y pasar por la puerta dorada. La experiencia vendrá, pero la experiencia no tiene que ser premeditada. Ojo con esta última frase, porque Osho te está diciendo, la experiencia vendrá. Puedes tener toda la riqueza, puedes tener toda la iluminación, pero vívelo en tiempo presente. No seas ambicioso porque la ambición viene a futuro. Entonces ya te perdiste de tu momento presente. El comentario sobre esta carta te está diciendo, a medida que esta figura se desplaza por las piedras, como lo estás viendo en pantalla, pisa con ligereza y sinceridad, y al mismo tiempo con equilibrio y un estado de alerta. Detrás del remolino de las aguas siempre cambiantes, podemos ver las formas de unos edificios. Parece como si hubiese uno arriba, o parece como si hubiese una ciudad al fondo, si te fijas muy bien, arriba se ve como una ciudad. Este hombre que está en el mercado y al mismo tiempo fuera de él, mantiene su equilibrio y es capaz de observarlo todo desde arriba. Esta carta nos está retando, esta carta te reta a alejarte de tus preocupaciones
por otros espacios y otros tiempos, y a permanecer alerta a lo que está sucediendo aquí y ahora, momento a momento. La vida es un gran océano por el cual puedes jugar si abandonas todas tus opiniones, tus preferencias y la dependencia a los detalles de tus planes a largo plazo. Permanece disponible a lo que aparezca en tu camino tal como viene. No te preocupes si tropiezas o si caes. Simplemente levántate, límpiate el polvo, ríete con muchas ganas y continúa. Eso te está diciendo Osho el día de hoy. La carta es momento a momento, la estás viendo en pantalla, es una carta hermosa. Y bueno, qué mejor que el momento presente. Y por eso ahora sí te voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ya la vas a ver en un segundo en pantalla. Ella se llama Nora Flores, es especialista, como te lo decía al principio, en niños y adolescentes. Bienvenida. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Encantada, encantada de que estés aquí. Vamos a cambiar lo que ahora sí a cámara 1 para que podamos enfocarnos bien. Bueno, ¿a qué te dedicas? Niños y adolescentes, ¿en qué rubro? Bueno, tengo varias especialidades. Trabajo con bebés, todo lo que es el área de la estimulación temprana, ¿ok? Trabajo el área de tanatología, okay, que también es una parte que involucra parte de en ocasiones de los duelos tempranos, ¿no?, en los niños. Trabajo la parte propiamente de la psicoterapia, de lo que es el trabajo, el apoyo psicológico a los niños, uh-huh, y adultos y adolescentes. Perfecto, bienvenida. Muchas gracias. Y el tema que vamos a trabajar hoy es... Hoy vamos a hablar acerca de angustia de separación. Muchas mamás, ¿no?, escuchamos esto y como que nos podemos de repente quedar con la pregunta de ¿qué es la angustia de separación? Entonces, si podemos empezar un poquito con el qué es. Ajá. Mira, la angustia de separación es un proceso, vamos a decirlo, normal en el desarrollo, en el cual el niño empieza a tomar conciencia de que la madre y él son dos personas independientes, son separados y que llevan caminos que tienen cursos diferentes, que tienen tareas diferentes en el desarrollo, okay, y empieza toda esta parte como de conciencia y de reflexión, de análisis, que implica a veces mucha angustia. O sea, que lo que me estás diciendo es que cuando un bebé nace, uh-huh, su sensación de mamá y yo somos uno. Totalmente. ¿A qué edad viene esta separación y se genera esta angustia de separación? Mira, hay varias etapas, o digamos, prácticamente hay dos etapas. La primera de ellas se da el momento en el que el niño es un bebé. En este momento, como tú lo dijiste muy bien hace un momento, los niños tienen una idea, viven totalmente con la creencia de que son una extensión de la mamá. Uh-huh. Tienen los mismos pensamientos, las mismas sensaciones, las mismas vivencias, y empiezan poco a poco, en esta construcción, en esta maduración que se va llevando de manera gradual, empiezan a tomar conciencia de que mamá no es una extensión propiamente de, y que además es una persona diferente, que tiene otras actividades, y de que además existen otras personas en el mundo. Esto empieza particularmente lo que llamamos como que la angustia a los extraños, es decir, el niño ya no está, al principio, en los primeros meses de nacimiento, el niño se va con cualquier persona, ¿no? Lo carga la abuelita, el tío, y el bebé se va muy feliz, muy sonriente, pero hay un momento en donde ya, en no, ya no, y entonces esto puede ser curiosamente de una semana a otra, sí, claro, que la abuelita dice, pero si la semana pasada fuimos, te llevé y nunca te acordaste de tu mamá, bueno, hoy sí se acuerda. Claro. Y entonces empieza una angustia a separarse de la mamá. Y se genera por llanto normalmente. Llora, el bebé... ¿El papá? Sí, o sea, cuando lo carga cualquier otra persona, el bebé como que extiende los bracitos, sí, la angustia... Prefiero a mamá, ¿no? Ajá, es más, tantito una persona hace como el intento de acercarse y el bebé se retiene y se queda justamente con la mamá, claro, ¿no? Claro. Entonces ahí vemos especialmente cómo el niño empieza a darse cuenta de que mamá se puede ir, de que él se puede quedar solo o en compañías extrañas. Exacto. Y esto le genera muchísima preocupación y muchísima ansiedad. Ok, déjame nada más recalcar algo que dijiste que se me hace muy importante y creo que pasó nada más como rapidito, exacto. Tú dijiste, el niño antes de esta angustia de separación vive, piensa, siente sensaciones, todo esto como la madre. Así es. Por favor, madres, trabajen ustedes mismas. Yo siempre les estoy diciendo, hay que trabajar como individuo para ser una mejor persona. Siempre. Trabajen en rencores,
iras, emociones que obviamente a ustedes y a sus niños les afecta mucho, ¿no? Porque entonces me estás diciendo que los primeros meses de vida, si una mamá está totalmente enojada con el esposo, totalmente resentida, se la pasa llorando, bueno, estás afectando el desarrollo emocional y psicológico de tu hijo, por favor. Así es. Y como tú bien señalas, si las mamás en este momento, pensemos por ejemplo en la famosa depresión postparto. Exacto. ¿No? Si las mamás no atienden esta situación, pues el niño de alguna manera está asimilando, está chupando, por decirlo de alguna forma, la emoción. La emoción, sea depresión, sea ira, sea angustia, porque muchos autores hablan de esta angustia de separación partiendo de la angustia de la mamá. Claro. ¿No? Claro. Entonces ahí viene como parte de este proceso. Sí, porque recordemos que un niño en cuanto nace no tiene un pensamiento como tal, son sensaciones, son imágenes y no, y percibe, va percibiendo todo. Entonces, por favor, ya para continuar con esta angustia, mamás, si están pasando un embarazo, si ustedes saben que emocionalmente no están muy bien porque todavía hay ciertas emociones, resentimientos, lo que sea, trabájenlo. Hay muchos psicólogos, terapeutas, es la corriente que ustedes quieran, pero trabajen. Ahora sí, regresando entonces a la angustia de separación. Entonces, me dices que se puede dar desde bebés, no hay fecha exacta porque cada niño es diferente. Claro. Pero es cuando la mamá nota que ya el niño no se quiere ir con todo el mundo. Ese es el primer momento, okay. Y esa no sería propiamente la angustia de la separación, eso es la angustia de los extraños. Okay. ¿No? Okay. Y que es parte justamente del primer momento en el que el bebé empieza a darse cuenta de que hay una diferencia entre mamá y los otros, ¿no? Que la puede perder y que se va a quedar solo y abandonado en este mundo. El desarrollo continúa su marcha y el niño empieza a tener una mayor independencia física de la mamá. Uh-huh. Es decir, aquí la mamá lo carga, lo trae para todos lados, pero cuando el niño empieza a caminar, entonces dice, ya no te necesito. Sí, claro. ¿No? Desgatear, ¿no? Desgatear como que se empiezan a alejar. Así es, y la mamá es la que lo jala y el niño quiere salir al mundo a conquistar. Sí. El niño aparentemente ya es un niño independiente, ¿no? El niño va, camina, corre y como que no quiere estar muy pegado a la mamá. Uh-huh. Sin embargo, esto es en apariencia. Aparentemente el niño es independiente, pero hay todavía una gran necesidad, una gran dependencia a la presencia de la madre, ¿no? Entonces, el niño continúa en su desarrollo, el niño sigue creciendo, sigue evolucionando. Si la mamá tiene la capacidad, tiene la empatía, tiene el feeling, ¿no?, de permitir que el niño vaya y crezca y ella estar ahí cada vez que él la requiera, esas son las condiciones suficientemente necesarias para que el niño continúe un desarrollo adecuado. Ok, entonces lo que me estás diciendo es que la mamá sea como una base. Es una base, ¿no? O sea, el niño corre, brinca, sube, baja, pero mamá está aquí. Así es. ¿No? O sea, mamá no se le desaparece. Así ¿no? es. Por favor, también no lo hagamos, ¿no? De repente, mamá es que bueno, el niño está corriendo, ay, me voy al baño sin que el niño sepa. Así y el niño es. Cuando voltea ya no ve a mamá, así y ahí yo creo que se genera una gran angustia. Así es. ¿No? El niño sabe efectivamente que la mamá no es una extensión de él, sin embargo sabe que es muy importante. Claro. Entonces, claro. El niño puede desplazarse porque sabe que esa presencia, sabe que ese control, ese referente está ahí cada vez que él lo necesita. ¿No? Entonces, exacto. Es un poco como el coche, se va y ya que necesita gasolina, sabe que ahí está la gasolina. Exacto. ¿No? Regresa, se nutre y se vuelve a desplazar. No, o sea, regresa como que hasta give me five, ¿no? Así ahí es. Está mi mamá, todo está perfecto, entonces voy y le doy otra vuelta al parque. Así pero es. Mamá, no desaparezcan. Y tampoco, yo creo que esto es importantísimo este tema, tampoco juguemos yo creo al chantaje emocional, ¿no? Sí. Es que tú te vas, mi hijo, y me dejas aquí sola. No, sí. Tu niño está creciendo y es la etapa normal. Así es, y es necesario que él se vaya a nutrir de otras experiencias. Exacto. Porque las mamás no son eternas ni son todo en la vida. Exacto. ¿No? Aunque a veces algunas mamás piensan que es, pero no es así. ¿Cuándo es anormal? Uh-huh. ¿Cuándo es anormal este desarrollo? ¿No? Porque vamos platicando ahorita así de un niño pues normal, ¿no? Sí, le empieza a temer a los extraños, ajá. Ya de repente busca su individualidad con el gateo y con caminar, ¿no? Sí. Busca esa base que es mamá y entonces sigue. Así ¿cuándo es anormal? ¿Cuándo puedes ver que un niño ya está teniendo demasiada angustia y está afectando su desarrollo? Mira, decíamos hace un momento que a los 8 meses empieza la angustia extraños, pero también pasa, ¿no? No se queda en un pánico. Claro. El niño después gradualmente puede irse efectivamente con la tía, con el abuelito y no pasa nada. Es solamente como una etapa, es algo transitorio.
El niño camina, estamos hablando del año y medio de edad, camina, se desplaza, sigue, va, y nuevamente, similar a esta etapa que comentábamos hace un momento, a los 8 meses, a los 2 años, entre los 2 años y los 2 y medio años, pareciera que el niño tiene nuevamente como una regresión. Y entonces, en este momento, el niño vuelve a depender mucho físicamente de la mamá. ¿Cuál es el error que puede cometer una mamá? Decir, está chipil, ¿no? Uh-huh. Decir, oye, pero ya estás tan grandote, ¿cómo otra vez, no? Sí. Tú ya te ibas, ya corrías, ya saltabas, ¿cómo otra vez vuelves a ser tan dependiente de mí? ¿A los cuáles edades? Dos años. Entre dos y tres, calculemos. Así, ¿no? Es. Exacto. Uh-huh. Entonces, si el niño en ese momento necesita reasegurar a esta figura, porque a diferencia de lo que pasa a los 8 meses, que es como el momento de decir mamá y los otros, aquí es mamá y yo. Y yo, claro. Somos diferentes. Sí, o sea, ya diferencio, pero el niño tiene necesidad de decir, pero me quieres, ¿verdad? ¿No? O sea, pero aquí estoy. Vas a estar ahí, de verdad te vas a quedar conmigo, de verdad cuento. Entonces, el problema radica en que muchas mamás que ya estaban con la idea de, uff, soy independiente, ya no me necesitan, vuelven a ver que el niño como que regresa a este momento. ¿Y cuál es la complicación? Que la mamá lo rechace. Sí. Y que pasa con mucha frecuencia. Es decir, la mamá como que en ese momento decía, ya soy libre, ya puedo soltar, es más, ya lo puedo dejar y me voy a ir de vacaciones. No, en este momento el niño otra vez requiere la presencia de la mamá. Es también una etapa transitoria. Si la mamá tiene una conducta de aceptación a esta regresión, si la mamá es una mamá empática, si la mamá es una mamá tolerante, es una mamá que fomenta nuevamente como el no te preocupes, aquí estoy, sigue adelante, ve, yo aquí me quedo, el niño va a pasar esta etapa sin ningún problema. Exacto. O sea, está dando la seguridad que le necesita, ¿no? Así es. ¿Dónde vienen las complicaciones? Que es la pregunta que tú me haces en su momento. Bueno, vienen cuando la mamá aprovecha este momento y le dice, ¿ves cómo el mundo es terrible? Quédate conmigo para siempre. O le dice, oye, ya estás grande, hazte para allá. Sí, claro, rechazas. Las dos cosas. O le generas un miedo tremendo, no te me vuelvas a ir, o ya no te quiero. Sí, porque es no te vuelvas a ir porque el mundo es peligroso, o ¿ves cómo si me necesitabas? Claro. Y tú me hiciste a un lado y te fuiste, y esto no te lo voy a perdonar, ¿no? Entonces, no me querías, vete para allá, ¿no? Entonces, la mamá se aleja. Las patologías que pueden surgir justamente de este tipo de crisis o esta situación que deriva en una crisis, las vemos en muchas ocasiones en la escuela, porque además coincide con el momento en el que el niño puede entrar a maternal. Claro. ¿No? Entonces, la mamá lo deja y el niño no quiere entrar a la escuela, no se quiere separar de la mamá. Llora, ¿no? Escena que se maneja. Así es. Es común y puede decirse normal que esto pase el primer día de clases, ¿no? En estos niños vemos que pasa el segundo, el tercero, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y el niño se va llorando. Al principio era el llanto, después es meter el estómago, después vomito, después no quiero ir a la escuela, me enfermo, me da temperatura. O sea, se va incrementando este tipo de sintomatología. Claro. Eso sí ya no es normal. Eso es justamente lo patológico. Ok. ¿No? ¿Cómo trabajar las dos partes? Tanto la parte normal, cuando sí se está manejando esta separación y yo te voy a llevar a la escuela, ¿no? Una parte normal, ¿cómo se le explica al niño? Te vas a quedar ahí y yo regreso por ti, no pasa nada. De la misma manera que lo acabas de mencionar. Okay. Es algo sencillo, es parte de un proceso, vas familiarizando al niño con, oye, mira tu escuela, vas a entrar a la escuela, qué bonita la escuela. O sea, desde una semana antes, qué padre, ya vas a ir a la escuela. Lo involucras en la compra de los útiles, de esto, de aquello. Y el niño va como familiarizándose con la idea. Ahora, y hasta se va emocionando, ¿no? Yo creo. Sí, pero fíjate que aquí hay una cosa importante y tú la dijiste al principio. Es muy importante ver el sentimiento de la mamá. Porque si la mamá le dice, mira qué bonita escuela, está muy linda, pero está con una cara como de no te vayas, qué terrible, ¿no? Pobrecito, claro, se le está contagiando. El niño va a responder a ese mensaje y no a las palabras de la mamá. Claro. Entonces, no siempre basta con lo que tú digas. También es importante lo que tú sientes, lo que tú expresas, lo que realmente consideras o vives acerca de esa experiencia. Claro. ¿No? Si tú dices, sí, como no vete a la excursión con cara como de pánico y de algo va a pasar y esto es muy terrible, pues el niño se va a quedar con este impacto de es peligroso separarlos, ¿no? Entonces, lo vas involucrando, pero sin estar señalando continuamente, ¿no? Y hacer,
ya te vas, ¿eh? Y ya te vas, y queda una hora y 50 minutos, y quedan 40 minutos. Bueno, así está yo, mi exacto, ¿no? Exacto. Esas son justamente las conductas no sanas de muchas mamás, que hablan más bien de su angustia. Sí. Yo te decía, la angustia de separación es un proceso del desarrollo, pero también tiene relación con la angustia de la mamá. Sí, sí, sí. Sí, por eso, ¿no? Vamos al tema, al principio, que es primero, como la gallina. Bueno, lo primero aquí es, mamá, si ustedes tienen angustias, por favor, hay que trabajarlas. Así es, siempre, ¿no? Siempre. Como individuo, si tienes miedo como persona, si tienes miedo a ciertas cosas, angustia con tu hijo, si eres una persona muy temerosa, por favor, por favor, entra a un proceso terapéutico para que no contagies a tu hijo, ¿no? Yo siempre digo, los bebés y los niños nacen sanos, nacen bien, los papás son los que les metemos todo, el rollo psicológico, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, vamos a ir a un pequeñísimo corte, no se vayan, estamos en Planeta 23 obviamente, y de regreso, Nora Flores va a seguir platicando con nosotros. Ahora, ¿qué se hace con un niño que ya demostró que sí, ya tiene una ansiedad de separación anormal, ¿no? Que decíamos, este niño que ya hace una semana y se enferma y llora y vomita. Entonces, vamos a regresar con ese tema. No se vayan, estamos aquí en Nueva Mujer, en Planeta 2013, tu canal. Emociones y espíritu, con invitados, con secciones de nutrición, de psicología, muchas sorpresas. Todos los miércoles de 11 a 12 por Planeta2013.tv. No todas las mujeres nacimos para ser sumisas y abnegadas esposas, ni todos los hombres nacieron para ser machos, esos pilares feos, fuertes y formales que nos han venido platicando a través de la historia. Yo te invito a que me acompañes todos los jueves a partir de las 10 de la mañana a platicar de la nueva conciencia entre los géneros. Mi nombre es María Esther Martínez Herosa y el programa es Sopa o Sexo, decidiendo entre el pensar y el sentir. Te espero. Cuando escuchamos de milagros, todos pensamos en ángeles, santos, seres de luz, maestros ascendidos, pero difícilmente podemos creer que esa carita que está en el espejo pueda ser un milagro. Pues yo te invito a que juntos descubramos que tú y yo tenemos la capacidad de hacer milagros todas las veces que nos los propongamos. Te invito a que me acompañes todos los jueves a las 11 de la mañana en mi programa Tú, el Gran Milagro. Yo soy María Esther Herosa y te espero dentro de la barra Nueva Mujer aquí en Planeta2013.tv. Hola, ¿qué tal? Soy Ingrid Suami. Yo soy tu amigo Eros Eden. Y les invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 11 de la mañana para que juntos construyamos tu destino a través de las cartas del tarot, los sueños, los ángeles, la numerología, las runas, la astrología y demás mancias que el universo pone a tu disposición para que juntos construyamos tu destino en armonía. Todo esto a través de amor, vida y magia dentro de la barra de Nueva Mujer. Por Planeta2013.tv. Estamos viviendo momentos de cambio muy importantes. Cambios físicos, mentales, emocionales, espirituales. Por esto, yo quiero invitarte a que me acompañes todos los lunes a las 11 de la mañana al programa Despertando al Cambio, a través de la barra femenina Nueva Mujer por Planeta2013.tv. Yo soy tu amiga Claudia Martínez y quiero compartir contigo entrevistas, reportajes, temas muy interesantes que nos ayudarán en este despertar al cambio. Te espero. Los invito a que vean Conexión Cuerpo, Mente y Espíritu conmigo, Marta Mayer, todos los miércoles de 11 a 12. Thank you.
Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 20. Ya estamos de regreso con Nora Flores, estamos platicando de la angustia de separación. Entonces, ya les escribí ahorita en el chat, si ustedes tienen alguna duda, porque estamos totalmente en vivo, escríbanos en este momento y vamos a ir aclarando dudas al aire, para que obviamente esto sea un programa más interactivo. De todas formas, seguimos. Estábamos hablando de esta angustia de separación, uh-huh. Ya en niños más o menos de 2, 3 años, ¿no? Que ya caminaron, ya se fueron a conocer el mundo, pero regresan. ¿Por qué? Sí. Porque obviamente necesitan esta mamá. Así es, necesitan reactivar esta parte de seguridad y este es como el cierre de toda esta superdependencia, ahora sí llevada a una parte totalmente de maduración. Exacto. Y entonces hablamos de la parte anormal, de cuando un niño ya, por separarse de mamá, llora por semanas, llega a enfermarse, dolores de estómago, vómitos, todo esto. ¿Qué se trabaja y cómo se hace? Bueno, cuando un niño llega ya a este tipo de situaciones, definitivamente el paso es la atención psicológica. Okay. Y generalmente es una atención psicológica, como lo hemos mencionado a lo largo de este programa, tanto para la mamá como para el niño, porque es una cuestión ahí de vínculo. Algo falló, algo se atoró. O por exceso o por ausencia. ¿Exceso de amor también lastima? Por supuesto. Estas mamás que en este temor a yo soy lo único que te va a defender de la vida, sin mí no vas a hacer nada, yo te hago, te pongo, te quito. Entonces el niño, es curioso porque las mamás piensan que esto es como un acto de amor. Claro. Pero para el niño es, me creí incapaz y por eso me hace todo. ¿No? Es decir, niños que se están estirando a agarrar algo y la mamá se los acerca. Así es, niños que, ¿qué es lo que quieres? Entonces la mamá, leche, chocolate, azúcar, pero, y el niño no se tiene que esforzar para nada. Claro. Al principio esto es algo muy cómodo, pero después la imagen que le queda al niño de sí mismo es, yo soy incapaz. Si mi mamá no está, no yo soy incapaz. Claro. Entonces, el exceso de amor o de un amor mal entendido, como lo estamos mencionando, yo creo que acabas de decir perfecto, porque yo creo que el amor no daña, pero es un amor mal entendido donde ya entra una sobreprotección. Ajá. Y entonces el niño entiende, ok, claro que me aman, pero sin ella no puedo hacer nada, soy medio inútil. Soy totalmente. Entonces, este exceso, hay mamás que son sumamente rechazantes por muchísimas situaciones, por su propia historia, porque son mamás que pensaban que el bebé era como un bebé, así, que no demandaba tiempo, que no demandaba atención, que no necesitaba espacio. Entonces, como que hay mamás que a veces piensan que los bebés son muñecas. Okay. Que no se van a mover, que no van a pedir, que no van a llorar en la noche. Y cuando se enfrentan con este tipo de situaciones, se sienten o actúan con una gran incapacidad, ¿no? Entonces, claro. O con un rechazo interior, ay, ya está llorando otra vez, ¿no? Sí. Y entonces, por favor, la nana, ¿no? Y entonces la nana es la que lo tiene que cuidar 24 horas, pero yo soy mamá. Entonces, hay mamás egoístas también, que prefieren su vida de la pachanga, que prefieren el glamour, que prefieren a lo que es propiamente el maternaje. El maternaje es una profesión, tal cual. Te requiere mucho tiempo, te requiere mucho esfuerzo, te requiere mucho compromiso, y no todas las mujeres están dispuestas a ceder este espacio para crear un nuevo ser. Entonces, en este rechazo sucede justamente lo que estamos comentando. No, y qué importante lo que dices, porque tener un hijo, como dices, no es tener una muñeca. Si quieren a ellos que no se muevan, compres una muñeca. Así es. Un hijo requiere tiempo, requiere amor, requiere atención, requiere muchas cosas. Muchísimas cosas. Que si como mamá no estás lista para dar,
el niño lo va a resentir, por supuesto, y además lo vas a estar dando de una manera parcial. Es, mira, yo te doy todo, pero ¿cómo es posible que te quejes, no? Entonces, la mamá tiene que estar ahí. Cuando hablábamos de este momento en el que el niño regresa, la mamá tiene que estar dispuesta nuevamente a ceder el espacio. Okay. Y si la mamá no está dispuesta, no tiene tiempo, no quiere, en ese momento se van a generar justamente estos problemas de los que estamos hablando, okay, porque el niño va a ver como bloqueado este camino de reaseguramiento. Y entonces ahí es donde puede surgir una desviación y por lo tanto una patología, como lo decíamos hace un momento. Esto sucede con niños tanto primerizos, tanto segundos, tanto gemelos, tanto todos. Con todos. Esto tiene que ver propiamente con la relación madre-hijo y no con el lugar obviamente que tenga. Ahora, lo que sí es verdad es que puede verse afectado en algunas ocasiones en cuanto al orden de los hijos. Es decir, una mamá que ya está súper cansada y que además tiene 5 niños que atender, pues a lo mejor como que al último ya no le va a tocar. Sí, claro. ¿No? O no le va a tocar al primero, porque está tan cuidadosa de los pequeños, tercero, que más bien el primero es como la nana suplente, ¿no? Entonces, claro, tú cuidas a tus hermanitos y ahorita vengo. Entonces, es cierto que sí se puede ver afectado por esta situación del orden en el que nazca dentro de la familia, pero no es propiamente un factor determinante. Ok, yo creo que como mamá, tú lo dijiste muy bien hace rato, en la primera parte del programa, tienes que tener la sensibilidad para saber lo que tu hijo necesita en ese momento. Así es. Y para tener una sensibilidad, hay que estar, aprovechando la carta que salió de Osho el día de hoy, en el presente. Así es. Si tú te vas a un futuro, a mi oficina, mi trabajo, las deudas, o me voy al pasado, es que mi marido dijo, me hicieron, chalala, no voy a tener el tiempo ni la disposición necesaria para lo que mi hijo está necesitando el día de hoy. Claro. Porque como bien lo dices, tal vez tengo 2 hijos, pero uno es muy diferente al otro, pensando tal vez en gemelos. O diferentes, uno tiene 1 año y el otro tiene 2, tal vez fueron muy seguiditos. Son muy diferentes, sí, pero los dos necesitan ese apoyo de mamá en una percepción diferente. Claro, o uno es un niño que nació con alguna condición que requiere más tiempo de mi padre. Y entonces al otro lo tengo que abandonar. ¿No? Entonces, estas condiciones son las que pueden llegar a generar este tipo de circunstancias de las que estamos hablando. Exacto. Y ya para cuando se expresan de esta manera, indudablemente ya tiene que entrar en un proceso terapéutico, ¿no? Okay. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en niños, en ocasiones que han llegado al consultorio, en muchas ocasiones me doy cuenta de esta situación desde el momento en el que entran, ¿no? O no quieren entrar, o entran abrazados a la pierna del papá o la mamá, o entran así como que a jalones, y en esa interacción es donde empiezo yo a darme cuenta del manejo que se le está dando la situación. Acaba de mencionar un aspecto o una variable muy interesante, el papá. Uh-huh. Sí, casi siempre no se menciona, pero es muy importante. ¿Qué uh-huh. importancia tiene el papá en la industria de separación? Muchísimo. Lo que pasa es que esto se toma más en cuenta en relación a la mamá, porque la mamá es la que está continuamente haciendo esta función de apego. No, y porque el niño nace de la mamá y tiene esta percepción de tú y yo somos uno. Y damos por hecho que la mamá es la que está con el hijo. Ajá. Pero es de igual manera si está con el papá. Claro. ¿No? Y además el papá también cumple como esta función, no tan significativa como la mamá, pero sí es importante porque también el niño expresa este tipo de rechazo a los demás estando con el padre, ¿no? Okay. Me ha tocado en muchas ocasiones que quien lo lleva a la consulta es el papá, y entonces el papá se queda parado así como rígido en la entrada, el niño está en pánico, el niño abrazado a la pierna y el papá como empujándolo a que se meta. Entonces es igualmente importante tanto con el niño como con el niño. Con la madre, con el padre. Okay. Entonces, todo esto que hemos estado hablando de no sobreproteger, no abandonar, también tiene que ver con papá. Así es. ¿No? También es muy importante la figura paterna porque al final es un equipo, ¿no? Es un equipo, y sobre todo, sí es verdad que muchas de estas funciones de maternaje le corresponden a la madre o a la que haga las veces de mamá, ¿no? Pero el papá también es importante porque, hablando de estos sentimientos de depresión y de rabia, bueno, si el papá está ahí apoyando y ayudando a que la situación afectiva sea lo más sana posible, pues está ayudando directamente al bebé. Ya descubrimos cómo, entonces tú me dices, ya para ir concluyendo el tema, el niño sí requiere obviamente atención psicológica. Así es. ¿Qué puede hacer mamá y papá en casa para apoyar esta atención psicológica? Porque okay, en terapia ya se trabajará lo que se trabaja el niño. Pero yo como mamá y papá, para apoyar a este niño, también en casa, ¿qué haces? Bueno, en primer lugar, si te das cuenta de que tiene un problema de este tipo, dale atención profesional.
En segundo lugar, en casa, tienes que tomar en cuenta que no importa la edad cronológica que tenga, importa el problema o la situación en la que él está en ese momento atorado o está detenido. Es decir, tú puedes decir, pero tiene 5 años, sí, pero afectivamente este problema es de 2, claro, ¿no? Entonces, tienes que estar tan dispuesto, tan presente, tan cercana como el niño lo requiere en ese momento. Ahora, esto no representa que como el niño no se quiere quedar en la escuela, yo tengo que entrar hasta el salón y quedarme en la clase con él. Sí, claro. Pasan muchísimas ocasiones en las escuelas, ¿no? Como que a veces las maestras como que no saben qué hacer y dicen, bueno, ¿la dejamos entrar o no? Es un poco difícil, pero no tienes que entrar. Porque te das otra vez a sobreprotección, ¿no? Te das otra vez, no puedes vivir sin mí, por eso hasta la escuela estoy aquí contigo. Así es, entonces el niño se queda en la escuela, independientemente de que se quede llorando, de que sea una situación de pánico, ya eso lo trabajará en el espacio terapéutico profesional donde lo vaya a trabajar. Claro. Los papás tienen que ser muy firmes en ese sentido, muy claros, darse cuenta de que no lo van a afectar más de lo que ya está, ¿no? Sino que al contrario, es el momento de poner orden en esta relación que se ha ido como alterando, claro. Lo dejan en la escuela, lo dejan donde lo tienen que dejar y le aseguran obviamente que van a regresar. Exacto. Y muy importante, tú lo dijiste hace un momento, no se vale, vengo por ti a las 2 y paso a las 4. Sí, no, porque por el amor de Dios. Justamente ahí está el problema, es importante que los papás sean muy claros en cuando tú salgas de la escuela voy a estar ahí. Y ahí voy a estar. Sí, y sale el niño de la escuela y te ve. ¿No? O sea, tampoco estás en la esquina esperando en tu coche que el niño llegue al coche. Así es, o sea, voy a pasar por ti y la que va es la amiga, la nana, la... No, es si dices voy a estar, es voy a estar. Voy a estar. ¿No? Y si dices no voy a estar y va a venir... Va a ir tu abuela o va a ir tu tía o lo que sea, ¿no? O sea, que el niño sepa. Que el niño sepa, exactamente, que el niño tenga esta constancia de que lo que se dice va a suceder. Exacto. Exacto, no les generemos miedo a los niños o no les generemos preocupaciones pensando como adultos que no lo va a entender. Así es. Sí lo va a entender, ¿no? Y lo entiende hasta mejor que nosotros, sí, muchas veces, sí, sí, ¿no? Sí. Y en verdad, démosle a ellos la capacidad de sentirse listos, sí, independientes, pero sabiendo que en el momento que yo volteo y requiero mamá o requiero papá, así es. Ahí están. Sin rechazo, sin el chantaje de, ay, pero preferiste quedarte con tu abuela. No, el niño en ese momento quiso estar con la abuela, qué bueno, pero ya regresó a ti. Así es. A abrazarte, a besarte, a estar contigo, ¿no? Y sin el, ay, otra vez. Bueno, claro. Ándale. Uh-huh. Sí, pero oye, ¿no quieres irte a jugar? ¿No te gustaría más estar con tus amiguitos? No, se trata justamente de que estés ahí. Exacto. Y que sea un poco como regresar a este momento en el cual el niño va y se desplaza, pero sabe que mamá va a estar ahí todo el tiempo con él. Muchos de los accidentes de la vida son los que pueden condicionar ese tipo de problemas. Por ejemplo, la mamá puede decir, yo tenía todas las ganas de estar, pero me enfermé y me hospitalizaron. Sí. O en ese momento nació el hermanito y me separé, me ausenté tantos días porque además tuve una complicación. Es decir, exacto, es cierto que muchos factores ajenos a lo que uno desea pueden originar este problema. Sin embargo, bueno, es algo tratable, es algo que se puede remediar, es una situación que sí requiere mucho apoyo, mucha comprensión de los padres, del entorno, pero sobre todo requiere también un análisis de qué es lo que ha estado sucediendo previamente como para que se desencadene esta problemática. Sí, y me encanta porque sí, o sea, la mayoría, ok, mamás que por algo no pudieron. Así es. Pero también hay muchas que estuvieron, ¿no? Y no estuvieron. Entonces, por favor, sean mamás presentes, sean mamás cariñosas, sean mamás que entienden las necesidades de sus hijos. Danos todos tus datos, Nora, teléfono, mail, ¿dónde se puede contactar la gente contigo? Si quieren mandar a los niños a terapia, por favor, envíenlo con especialistas como Nora, que van a estar pendientes del desarrollo, o dudas, cualquier cosa, directamente contigo. ¿A dónde se puede comunicar? Bueno, mi teléfono es 5264-6629, la página es capcity.com, estamos también en Twitter, es @capcity, y el correo electrónico está también, aparece en la página de Capcity, es dranflores@capcity.com. Capcity, así como lo escuchas. C A P de Pedro, S de Sopa, I, D de Dedo, I. Perfecto.
Capsidi. Perfecto, ya lo escucharon. Entonces ahorita vamos a ver en pantalla, ahí está tu teléfono 526-466-29. Comuníquese por favor con Nora Flores, cualquier duda que tengan. Acuérdense que este es un tema de los muchos que vamos a abarcar aquí. Entonces, si tienes dudas con adolescentes, niños, ella es especialista en ese rubro. No esperen, la verdad es que el desarrollo de un niño, el desarrollo de un adolescente o de un joven se puede tratar desde niños. Entonces no se esperen a que ya sea un adolescente rebelde, así es, a que ya sea un joven perezoso, un joven inseguro, ¿no? De estos que de repente llaman ninis, de que no sabe qué quiere con su vida, tiene 25 años, no estudia, no trabaja, ¿no? Así es. Desde niños se puede trabajar esto. Si tú estás viendo que tu niño está teniendo algún tipo de miedo, algún tipo de situación, desde ahorita comunícate con Nora Flores, para que por favor, el niño sea el mejor adulto posible, ¿no? Mencionaste algo muy importante. Por supuesto que muchos de estas como secuelas se observan en la etapa adulta. Lo vemos en personas que, por ejemplo, cuando van a viajar entran en pánico, ¿no? Claro. Que a la hora en la que se tienen que cambiar de casa entran en pánico, claro. Que necesitan estar dormidos así con la cobijita, chupándose el dedo, porque por supuesto que hay adultos que se siguen chupando el dedo. Entonces, todo esto son secuelas de esto que tratamos el día de hoy. Angustia de separación, tema totalmente importante, no podemos seguirlo porque se nos acaba el tiempo, pero por favor, comuníquense con Nora Flores, cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Mariana, muchas gracias. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos para cerrar el segmento del día de hoy. Nueva Mujer, tu canal de televisión por internet en Planeta 2013.tv. Regreso. Dentro de la barra femenina de Nueva Mujer, un programa pensado para que tú conozcas muchas alternativas que hay para desarrollar al máximo el que tú puedas entender la conexión que hay entre cuerpo, emociones y espíritu, con invitados, con secciones de nutrición, de psicología, muchas, muchas sorpresas. Todos los miércoles de 11 a 12 por Planeta 2013.tv. No todas las mujeres nacimos para ser sumisas y abnegadas esposas, ni todos los hombres nacieron para ser machos, esos pilares feos, fuertes y formales que nos han venido platicando a través de la historia. Yo te invito a que me acompañes todos los jueves a partir de las 10 de la mañana a platicar de la nueva conciencia entre los géneros. Mi nombre es María Esther Martínez Herosa y el programa es Sopa o Sexo, decidiendo entre el pensar y el sentir. Te espero. Cuando escuchamos de milagros, todos pensamos en ángeles, santos, seres de luz, maestros ascendidos, pero difícilmente podemos creer que esa carita que está en el espejo pueda ser un milagro. Pues yo te invito a que juntos descubramos que tú y yo tenemos la capacidad de hacer milagros todas las veces que nos los propongamos. Te invito a que me acompañes todos los jueves a las 11 de la mañana en mi programa Tú, el Gran Milagro. Yo soy María Esther Herosa y te espero dentro de la barra Nueva Mujer aquí en Planeta 2013.tv. Hola, ¿qué tal? Soy Ingrid Suami. Yo soy tu amigo Eros Eden. Y les invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 11 de la mañana para que juntos construyamos tu destino a través de las cartas del tarot, los sueños, los ángeles, la numerología, las runas, la astrología y demás mancias que el universo pone a tu disposición para que juntos construyamos tu destino en armonía. Todo esto a través de amor, vida y magia dentro de la barra de Nueva Mujer por Planeta 2013.tv. Estamos viviendo momentos de cambio muy importantes, cambios físicos, mentales, emocionales, espirituales. Por esto, yo quiero invitarte a que me acompañes todos los lunes a las 11 de la mañana al programa Despertando al Cambio, a través de la barra femenina Nueva Mujer por Planeta 2013.tv. Yo soy tu amiga Claudia Martínez y quiero compartir contigo entrevistas, reportajes, temas muy interesantes que nos ayudarán en este Despertar al Cambio. Te espero. Oh,
Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Pues se nos acabó el tiempo. ¿Qué mejor que darte más información, darte obviamente muchos más, como todos los martes, tips tanto de belleza, salud, receta? Pero tuvimos un tema interesantísimo que fue angustia de separación con Nora Flores. Y yo me despido. Que tengas un excelente día. Ya están llegando aquí a esta cabina, obviamente de televisión, Cabina de Pensar. Y este excelente programa en punto de las 12. Así que no te vayas. Seguimos aquí en Planeta 2013, tu canal. Espero estés obviamente listo para iniciar esta semana. Yo sé que es martes, pero igual todos los días se inicia un nuevo día, porque acuérdate de la carta que nos dijo Osho el día de hoy. Momento a momento se vive en la vida. Deja los futuros, deja los pasados, en este momento es el momento perfecto para que des lo mejor de ti, y si no, tienes otro momento en el siguiente segundo. Gracias por estar con nosotros, soy Mariana Mejía, ya sabes, cualquier duda comunícate conmigo a mariana@planeta2013.tv y estamos en contacto.